Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor les dará a beber el agua de la sabiduría. Se apoyarán en Él y no vacilarán. Él los llenará de gloria eternamente. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto,
miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?» Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y exclamó, «Rabuní», que en hebreo significa «maestro». Jesús le dijo, «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel Señor que ha vuelto a la vida para siempre. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermano, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en esta octava de Pascua, en esta fiesta de 8 días, donde la palabra alabad a Yahvé, o sea, aleluya, resuena constantemente para animarnos. El mundo continúa con sus guerras, continúa con los problemas de todos los días, pero un cristiano sabe que hay algo nuevo, y es la resurrección de Cristo, que todo lo cambia, que todo lo reorienta. Para que esto sea posible decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante, hermanos, notar que la palabra de Dios nos está insistiendo mucho en ese impacto fuerte que tuvo la resurrección del Señor. Una persona me decía hace mucho tiempo, enterarse de que él estaba vivo después de haberlo visto muerto en la cruz ha de haber sido algo tremendo. Y eso es así, alguien muere, esperamos no verlo más, por lo menos en este mundo. Y de pronto, el resucitado está presente. Por eso Pedro, hoy, lleno de valor, ¿verdad?, el día de Pentecostés, todavía no hemos llegado, ¿no?, pero la lectura no lo pone ahora, comienza a proclamar y dice, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Recordemos que la resurrección de Cristo tiene 2 efectos. Primero, Él pasó de la muerte a la vida, pero también pasó de ser siervo a ser Señor. Por eso dice, lo ha constituido Señor. En el credo decimos, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Es decir, ya es el Señor Jesús. Ya no es aquel carpintero, profeta, incomprendido. Ya es el Señor Jesús. Y esto es muy importante porque de cara a esto viene la exhortación. Pónganse a salvo de este mundo corrupto. Porque la historia ha cambiado. Dios ha dado su juicio a favor de Jesucristo. Y naturalmente, pues siempre dentro de ese impacto que provoca en estos días la resurrección, nos encontramos esta escena, el encuentro de Jesús con Magdalena, ¿no? Que lloraba, ve los 2 ángeles que están junto en el sepulcro, le preguntan por qué lloran, porque se llevaron al Señor, ella piensa que robaron el cuerpo, no sabemos dónde le han puesto. Imagínense, pues, qué dolor cuando una persona sabe que se han robado, han profanado una tumba, por ejemplo, de un ser querido. Es un dolor muy grande. Eso sentía Magdalena, ¿no? Y de pronto se le aparece el mismo Jesús. Jesús que ciertamente ella no lo reconoce, piensa que es el jardinero. Pero cuando él le dice su nombre, María,
Ella dice Rabuní. Rabuní, la palabra Rabí o Rabuní, Rabuní es arameo, Rabí es grande, Rab es algo grande, grande para mí, mi maestro. Entonces ella reconoce en esta voz la voz de su maestro y comprende que era resucitado, y entonces ella es enviada para llevar ese mensaje de resurrección a los hermanos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿toda la celebración de la Cuaresma y de la Semana Santa nos han dado un impulso nuevo de vida cristiana? ¿Sí, se puede sentir que celebramos la Semana Santa? ¿O nos podemos hablar de la playa, nos podemos hablar de que fuimos de paseo, qué bonita estuvo la procesión, pero que hay algo de nuevo en ti y en mí que caracteriza esa vida nueva del resucitado? Y en segundo lugar, nosotros pues también vemos que María escuchó la voz de Cristo. No tenía claro que era Él, pensaba que era el jardinero, pero la voz. Nosotros hoy no tenemos una aparición de Cristo, pero tenemos su voz que se predica en la iglesia, que vibra en el Evangelio. ¿Reconocemos al Señor resucitado cuando escuchamos la palabra? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel al que dicen muchos autores el divino jardinero, pero no era un jardinero, era el mismo Jesús, y le decimos, oh Cristo, bajo una apariencia nueva, porque en ti todo es nuevo, hoy te apareces a María y la confortas y la envías a anunciar. Gracias, Señor, porque estás vivo y estás resucitado, y tu resurrección garantiza nuestra propia resurrección. Haz que seamos como ella, capaces de reconocer tu voz entre tantas voces del mundo, y que como ella llevemos este anuncio de que tú estás vivo, y que esto se manifieste en el trato que tengamos con los demás, en una vida nueva, según tu reino. Aleluya. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 32 dice, en el Señor está nuestra esperanza, aleluya, en el Señor está nuestra esperanza. Hay un canto muy antiguo, que es la secuencia de Pascua, ¿no?, lo que se canta antes del Evangelio durante estos 8 días, ¿no?, donde María dice, resucitó Cristo mi esperanza. Y nosotros tenemos esperanza de que la resurrección de Cristo volverá a darnos a nuestros seres queridos que perdimos por la muerte, ¿no?, y que nosotros mismos volveremos a resucitar. Imaginemos ahora, entrando en la contemplación, esa escena. Está María, está Cristo, Él no la reconoce, ella a Él, ella la agarra de sus pies, Jesús le dice, déjame, tengo que subir al Padre. En fin, es una escena de encuentro maravilloso. Entremos en esa escena y reconozcamos que como ella, Cristo es nuestra esperanza, diciendo, en el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor nos proponemos, hermanos, pues 2 metas. Primero, recordar que estamos en octava de Pascua. El mundo pasó la fiesta, pasó la vacación, pasó todo, a ver qué viene ahora. No, estamos en la semana de la octava de Pascua. Aleluya, es la palabra que debe estarse repitiendo entre nosotros. Y recordemos que es un tiempo de alegría que se manifiesta en actitudes nuevas. No son solo palabras, aleluyas, alabados, cómo tratamos al otro de mejor manera. Y finalmente recordemos que el Señor no va a aparecerse ya. María lo tenía enfrente, no lo reconocía, ¿no? Pero tenemos su palabra. Mis ovejas escuchan mi voz.
dice Cristo. Ojalá escuchemos siempre la voz de Cristo, la distingamos entre tantas bullas, propagandas del mundo. El Señor nos llama por nuestro nombre, como a ella le dijo María. Creamos que en Él está presente. Nos acompaña en esto María, Madre de la Alegría, por la resurrección de su Hijo, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.